El bono de salud pública ya lo tiene el MEF, lo tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo estoy peleando con el MEF, pero esto depende del Ministerio de Economía y Finanzas, y esa es la realidad. Son los momentos en que personal médico administrativo de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad abordaron a la ministra del sector, Patricia García, para exigirle el pago de la bonificación de salud pública. Que cree en la salud pública y cree que necesitamos que todos trabajemos. Así que apóyenme y estemos juntos en esto, ¿ya? Tenemos que hacer que salga. De alguna manera tiene que salir y tiene que salir ya. Aseguran que hay razones de sobra para recibir dicho beneficio laboral. Porque es un derecho, porque nosotros como profesionales de salud acá a nivel regional implementamos las políticas nacionales, las implementamos a nivel regional. Por ejemplo, política nacional para prevenir la tuberculosis, acá en la región nosotros como salud implementamos todo el aspecto preventivo, promocional, recuperativo para que esta enfermedad no nos siga. Implementamos políticas relacionadas al dengue, por ejemplo. ¿Qué acciones a nivel regional? Somos los salubristas los que implementamos esas acciones a nivel local, provincial, distrital. Denunciaron que no habría igualdad en relación a los trabajadores de e-salud, a quienes incluso se les estaría pagando un bono especial por emergencia del niño costero. Que le acaban de aprobar un bono por emergencia de 1.500 soles. Nosotros no estamos en contra de eso, pero consideramos que así como el Ministerio de Trabajo implementa, da la bonificación a sus trabajadores, consideramos que el Ministerio de Salud no está haciendo su mayor esfuerzo de reconocer este esfuerzo que hacemos nosotros. El incumplimiento del MINSA afectaría a más de 150 trabajadores en La Libertad.